Los regalos para las personas mayores de la novia. Su mamá, sus abuelitas. Gente mayor. ¿Qué tan contento está el novio? Bien, aquí. Mucho, sí, mucha alegría. Contento, todo. Feliz. Feliz. De que vas a hacer el reencuentro con la novia. Sí. ¿Verdad? Ajá. Bueno, mándale pues un saludo a tu madre. Un saludo para mi... Para mi mamá, Angélica Silva y Chávez, y un saludo, sus hermanos. Un saludo para mi hermana Maricela Silva, y un saludo a mi cuñado allá, Rando León, y un saludo por mi hermano Emanuel Silva. Así. Sí, es todo. ¿Todo? Gracias, digo. Ajá, Cristal. A ver, Cristal, ¿qué tan contenta estás por ver a tu hermano? Ven, hija, para que lleves tú aparte. Yo estoy muy contenta que mi hermano se vaya a estar hoy, ¿sí? Porque él sí necesita a alguien, y yo estoy muy orgullosa de él, que por fin se va a casar, porque él es muy paciente, sí. Paciente, y ha esperado por este noble, momento. Es muy noble. Es muy noble también. Como tu papá. Ha esperado por este tiempo, por un gran tiempo. Estoy muy feliz para él. Dale, todo. Gracias, hija. ¿Quieres decir algo más? Dilo. Solo espero que lo trate bien. ¿Listo? Así, juntitos. Listo. ¿Todo? Listo. Bueno, gracias. Thank you.
Sí, mejor. Vamos a entrevistar aquí al tío mientras, a ver, tío Guadalupe Silva, ¿cómo se siente usted de ver realizado ya al nietecito? Pues me da mucho gusto por mi nieto, que va a ser el matrimonio civil. Y a mí me da mucho gusto por... ¿Es su primer nietito que se está casando? Es el primer nieto que se me casa. Sí. Y saludos para todos, para su mamá, Marisela y Kevin. Dale. Gracias. Gracias, tío. Gracias.
viendo que los jóvenes, los estos músicos son tan jóvenes. A ver, ¿cuál es el director? ¿El más grande? Oh, el más grande. Yo dije, ¿qué tal la sorpresa va a ser el más joven? Órale. Cumbias de las nuevas, yo creo de esas de, ¿cómo se llama? De las que toca el guisador. Prácticamente no digo nada.